tras dos años consecutivos que no se han logrado, pero ahora esta vez se logró, pues, ¿no? Con el apoyo de toda la gente, con trabajo de equipo, toda esa cosa. Y contento, de verdad, contento, y que Chinchau sigue siendo, sigue llevando el fútbol femenino adelante, esperando campeonar en la nacional.